Barnstable, Massachusetts, un hombre de Massachusetts que regresaba a casa después de visitar a su esposa e hija recién nacida en el hospital, ha muerto en un choque frontal en Cape Cod. Leer también, un fantasma aparece detrás de su hijo en un retrato fotográfico. Kane Quinn, de 32 años y originario de Maspe, conducía por la ruta 28 poco después de la medianoche del sábado cuando su camioneta SUV se estrelló contra otro vehículo que iba en dirección contraria, dijo la policía de Barnstable. Foto Pixabay. Leer también, olor a pies, hace aterrizar de emergencia a un avión el conductor del otro vehículo, Mickey Rivera, de 22 años y de Fall River, también murió en el accidente y una pasajera resultó seriamente lesionada. Los amigos dicen que Quinn, un veterano de la Marina que cumplió con dos periodos de servicio en Afganistán, había pasado la tarde con su esposa, Cara, y su primera hija Logan, quien nació el miércoles. Temática, Pixabay. Hacia el lunes, un financiamiento en línea para ayudar a la familia Quinn había recaudado más de $130. En esta nota, Estados Unidos, padre primerizo conoce a